Al hacer un reconocimiento público a todo el equipo de negociadores del T-MEC, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que en estas intensas negociaciones Andrés Manuel López Obrador y sus colaboradores jugaron un papel muy imperante en la concreción del mismo, ya que en momentos se pensó se cancelaría. En el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos, Peña Nieto indicó que hace público reconocimiento al presidente electo porque mostró una gran apertura, sobre todo para poder tener una comunicación tan regular y tan frecuente como fuera necesario. Finanzas pendiente negociación de aranceles con EU y Canadá, Guajardo acompañado por los secretarios de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso y de Jesús Seade, del equipo negociador de López Obrador. El primer mandatario refirió que sea entre los gobiernos entrante y saliente se estableció un verdadero frente común. Se estableció un frente común y se logró. No hubo diferencias mayores. Hubo acentos, evidentemente, que apuntar entre lo que el gobierno de la República había negociado y la visión que tiene el próximo gobierno, expresó además. Dijo que esos acentos fueron incorporados en esta negociación, y nos permitió primero mostrarnos ante Estados Unidos y Canadá en un solo frente, con un solo rostro de dos gobiernos, uno saliente y el otro por entrar, pero mostramos un frente común, muy aliado y muy coordinado. Sentados a la mesa como lo fuimos, no de un gobierno, representantes de México y actuando por México y pensando en el futuro de México, remarcó.